Aquí hay una persona que nos pregunta si puede consignar ante un tribunal el pago del condominio. Bueno, sí, justamente, si usted tiene usted tiene la obligación de cancelar el condominio por ser propietario, tiene la obligación de hacer ese pago. Y justamente tiene alguna, o no reciben el pago como debe ser, porque a lo mejor en el aviso de cobro hay algunas inconsistencias, existen algunas legalidades, y el hecho de que existe una legalidad no impide que usted cancele el condominio. Entonces lo que usted debe hacer es cancelar el condominio de lo que es legal, lo que está conforme a la ley, y hacer una consignación de un procedimiento que se llama oferta real de pago, ante el tribunal de acuerdo a la cuantía, si es una cuantía menor ante el tribunal de municipio, si es una cuantía mayor ante el tribunal de primera instancia, y le dice al tribunal las razones por las cuales el acreedor, que en este caso sería el condominio, representado en la administradora o en la junta de condominio, no le recibe el pago. Entonces, hace la consignación, ellos proceden a comunicarse con el representante legal y explicarle que hay un pago en el tribunal para que ellos a bien tengan a explicar qué hay que hacer. Entonces, sí hay la posibilidad de establecer una oferta de real de pago como un procedimiento judicial que se hace para que usted, que está obligado a contribuir con los gastos comunes, pueda estar al día con su condominio.